¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Nuevamente estamos aquí en esto que es el programa Un Buen Rato, el programa de la tele, acompañándolos en una nueva edición de este programa, pidiéndoles disculpas que el sábado anterior no estuvimos al aire, así que hoy venimos con todas las pilas cargadas. Los vamos a acompañar durante 60 minutos, nos presentamos y de inmediato nos vamos a ver todo el material que tenemos disponible para este día. Día sábado, mis amigos, espectacular para disfrutar y compartirlo en familia. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Ahora sí, acompañándolos luego de esta hermosa presentación que teníamos para ustedes del programa Un Buen Rato. Hoy vamos a estar acompañándolos con un montón de materiales, como habíamos dicho. En primera instancia vamos a presentarles este material que lo tenemos ya desde hace varios días y tiene que ver con la presentación del libro Un Viaje Inesperado. Autor Gabriel Perino, un señor que ex vecino de nuestra localidad. En realidad vivió mucho tiempo en la localidad de La Verde junto a su familia. Hoy está en otra localidad y desde allí vino a presentarnos este libro precioso, Un Viaje Inesperado. Hablamos con él, tomamos imágenes y lo tenemos todo aquí en esto que es Un Buen Rato. La biblioteca.
Biblioteca Pública tiene el agrado de recibir a los señores presidente de la SADE, Antonio Falcón, filial Chaco, al profesor Walter Centurión, al señor ilustrador Alcides Cardoso y al autor del libro Un viaje inesperado, el señor Gabriel Néstor Perino. Para la presentación del libro infantil Un viaje inesperado, el señor Gabriel Néstor Perino, autor del libro Un viaje inesperado. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Creo que saludo a todos uno por uno, pero bueno. Se imaginan que esto para mí es el doble de difícil de hacer que... porque cuando se mezclan los sentimientos, a mí por lo menos se me complica la expresión. En primer lugar voy a agradecer a don Antonio Falcón, presidente de la SADE, por el apoyo que siempre le da a todos los escritores acá del Chaco, y en haber venido, tomarse el trabajo de haber venido. Al profesor Walter Centurión, el amigo oriundo de La Escondida, algunos lo deben conocer, que es siempre el que me presenta el libro cuando yo le solicito. El profesor Alcides Cardoso, que es de Margarita Belén, vecino donde yo vivo actualmente, el pueblo de Colonia Benítez. Agradecer la presencia de todos, absolutamente todos los que están aquí. También viene conmigo el señor que está sacando fotos adelante, que es el que me hizo, el que editó y el que diagramó y el que hizo el libro materialmente, en representación de librería y editorial de Contexto, Pablo García, que está aquí adelante. Quiero agradecer muchísimo y en especial a la señora Damiana Benítez, directora de esta biblioteca, que está enfermita, por eso no se pudo acercar. A la Municipalidad de La Verde, por supuesto, por el aporte que está haciendo para la difusión de esta obra, en especial a la señora Julia Escalante, que es una de las primeras que hablé aquí cuando vine con el libro, a mi compañero y amigo Pochi Ruiz Díaz, que está por allá. Siempre cuando vengo, el encargado de llevarme de aquí para allá me cuenta qué pasó con este, el otro murió, el otro no, qué sé. Bueno, así que... Bueno, y a todos los presentes, a los pequeñitos que están también, a mi maestra, a mi ex maestra de tercer grado, doña Zulma, no me quiero olvidar de nadie, que yo pedí especialmente que esté al profe de... Yo le digo gordo, no sé, al gordo Corbalán. Ya me quedé en la historia, ¿sí? No sé dónde está. ¿Dónde? Bueno, ya está. También fue maestro mío, no me acuerdo si creo que en cuarto grado, pero no le quiero errar, pero creo que cuarto grado. A los chiquitos que están acá de la escuela 67, ¿son o no? Porque sí. Bueno, yo les cuento que yo hice de primer grado hasta séptimo en esa escuela. Después hice acá al lado hasta tercer año, hasta que me fui a... El destino me llevó a Resistencia. Jardín no hice, no sé por qué nos hacían jardín, así que lloraba como un chancho el primer mes para... Mi mamá era maestra, así que yo tenía que... Salía corriendo de mi grado, Rosita Brown era mi maestra de primer grado. Salía corriendo, llorando, y yo decía, mi mamá quiero que sea mi maestra, y entraba y de pelota así en la escuela. Bueno, discúlpenme si me olvidé de algún otro. Bueno, yo les quiero contar que hace algún tiempo, cuando por determinadas circunstancias me tuve que ir de aquí de La Verde, en un momento de no sé cómo llamarlo, de inspiración, digamos, se me ocurrió escribir algo. Y me salió lo siguiente. Cortito es. Dice, camino al puente viejo, retazo de polvo sediento, recuerdos vivos que llegan, aroma que sabe a tiempo. Camino, siente y escuela, atajo que siempre espera, como garganta sedienta,
poder saborear la vuelta. Bueno, como ustedes verán, este escrito habla sobre el volver a la verde, de saborear una vuelta. Y creo que, bueno, ahora lo estoy haciendo. Estamos de alguna manera saboreando la vuelta. Cuando escribí eso, estaba pensando en alguna manera que debía volver. Y el destino quiso, bueno, que esta vez venga como escritor, acompañado de amigos y compañeros de trabajo que gustan esta pasión común, que es la literatura, por placer, le digo yo. Porque si se piensa que ganamos plata, es sinceramente literatura por placer, ¿o no, doctora? Bueno, y estamos aquí. Este pequeño libro, Un viaje inesperado, es un... Ahí está resumido, yo estoy leyendo recién. Lo que yo quiero plasmar en el libro está en esa síntesis de qué maravilloso es estar con vida, lo más, la llama más intensa que existe, la del amor. Y por acá hay otra, esa es una buena síntesis del libro. Y es un viaje de animalitos que comienza a la afuera de la escondida, viene por el camino viejo de tierra de la escondida Laguna de la Verde, vieron ese que conocen todos, me imagino. Bueno, para allá, para el canal, era antes, ¿no? Un canal. Y pasa por aquí por la verde. Pasa por acá enfrente, hasta el castillo, pasan los animalitos, después vuelven, salen y se van para Resistencia, pero cuando llegan a la entrada del pueblo, en vez de seguir derecho por el asfalto, doblan por el camino de la escuela 67. Pasan por el puente que yo me acuerdo que le decíamos Puente Borchichi, no sé si es así o no, pero bueno, yo escribí como me acordaba. Sale Macallé y sigue, pasa por Colonia Benítez y termina ya en San Pedro Pescador, el barrio San Pedro Pescador, que es el barrio que está al costado del puente Chaco Corrientes. ¿Vieron cuando se sube al costadito? Bueno. ¿Y por qué paso por todos esos lugares? Porque son por todos los lugares que yo anduve. Y ahora mismo yo soy docente titular en la escuela ahí de barrio San Pedro Pescador, en la escuela primaria. Así que voy contando un poquito de todos los lugares donde yo estuve. Para que esto no sea tedioso ni extenso, lo que voy a hacer es, le voy a leer un fragmento del libro, ¿sí? Yo sé que muchos lo han leído, por eso anduve por acá y dejé algunos y han trabajado en el amor de la provincia, y sé que también anduvo trabajando. Y bueno, entonces, acabo de cambiar. Yo venía para leerle el capítulo 5 que se llama Los Monstruos, pero cuando le leí eso que había escrito, Camino al Puente Viejo, Camino Siesta y Escuela. Ese camino en realidad es el camino que pasa por la Escuela 67 y va para Macallé, ¿no es cierto? Entonces yo hice varias canciones con ese camino. Y una canción se llama Camino de Tipas Bellas. Y bueno, en parte de la letra de esa canción la canta un protagonista del cuento, que es un gringo cantor, y la canta parado sacando pecho ahí en el Puente Borchichi. Así que, permítanme, yo voy a leer el capítulo 3 del libro Un viaje inesperado, y el capítulo se llama Camino de Tipas Bellas. Por supuesto está muy bien ilustrado por el compañero. Tengan en cuenta que esto forma parte de una historia global y es un fragmento, ¿no es cierto? Por si no entienden algo. Ya era de tardecita, aproximadamente las 6. Sobraba calor, pero también sobraba un poquito de tiempo, ya que el sol en esta zona y época se acuesta después de las 8. Los amiguitos se enfilaron por la avenida principal de la Verde.
por donde entra el colectivo que realiza la línea de escondida resistencia. A duras penas el tatú logró convencer a Mila la hormiga para continuar un rato más. Para llegar al cimo deberemos seguir el asfalto, siempre en dirección al Reci, por resistencia, capital del Chaco. Una vez allí, preguntaremos, continuó aplicando el tatú. Pero ocurrió que al llegar a la vía del tren, en la entrada misma de La Verde, decidieron girar hacia la izquierda, como yendo para la escuela primaria número 67. Deberíamos ir por aquí, pero volvemos por allí, señaló el tatú. ¿En qué quedamos, amigos? Resonó Mina. Es que escuché que este camino es precioso y que acortaremos un buen pedazo de presión con algo de nuevo, Alberto. Y así ocurrió. Ese camino que volvió a la escuela primaria es hermosísimo, comparable únicamente con un túnel vegetal, pero de tipas verdes y centenarias. El camino viejo lo llamaban algunos nostálgicos que aún hoy lo utilizan para llegar a Santa Macallé, el pueblo vecino. Después de haber andado unos minutos, dejaron atrás la escuela primaria y siguieron el camino hasta cruzar una vez más el Río Negro, otro lugar fantástico. Allí se encuentra el llamado Puente Borchichi. Para nuestra sorpresa, sobre una baranda ya desgastada por el tiempo, un viejo grillo cantor estaba en pleno concierto. Y ahí viene la canción. Camino al puente viejo, retazo polvo sediento, recuerdo vivo que llegan, aroma que sabe a tiempo. Cantaba el grillo y lloraba el carayá. Cantaba el grillo y lloraba el tucán. También lloraba la pequeña nutria, lloraba el cuí, lloraban la garza, los sapos, las ranas, los teos. Hasta el serio puma lo hacía, y eso que tenía fama de duro para derramar lágrimas. Y el grillo arreciaba con su canto. Camino si esta y escuela, atajo que siempre espera, como garganta sedienta poder celebrar la vuelta. Al parecer, el grillo quería ser artista, pero no conseguía quién lo hacía que la gran ciudad. Volando lo costaría demasiado, lo mismo que a los saltos. Según una amiga de Romero, para ser famoso debería tratar de llegar a Resistencia, sitio lleno de personas, de luces, de automóviles y teatros. Allí sí él tendría su gran oportunidad. Mientras tanto, apuntaba el grillo a orillas del Río Negro. Buenísimo lo suyo, grillo, dijo la hormiga amiga. ¡Qué voz espectacular! Esperen y escuchen una orquesta completita, respondió el grillo. Después de dar un par de señas del grillo, aparecieron cuatro pájaros carpinteros encargados de la percusión, dos osos hormigueros para ejecutar los instrumentos de vientos, tres serpientes de cascabel para las sonajas. Las mojarras en el río se entrechocarían a manera de platillos. Una bandada de cantoras habría como voces y agudas, y un par de búhos harían también las voces, pero las graves. Solamente faltaban un instrumento de cuerda, pero la fiesta fue total de una que la orquesta sonó muy afinada. Hasta el sargento participó portando unos arreglos raros, producidos al rascar sus grandes uñas sobre la sufrida corteza de un frondoso quebracho colorado. Amigo, eso era él, dijo el tatú Alberto. Me parece que tiene razón, pero respondió dudando la hormiga antes de subir la cabeza a su compañero. ¿Y si lo llevamos? ¿A quién? Dijo con sorpresa el tatú, haciéndose muy creído. ¡Al grillo! Hace meses que está esperando el pobre. El bichito tiene mucho carisma y nos puede ayudar muchísimo en el viaje, afirmó seria la hormiga pensando en lo extenso y peligroso que podría llegar a ser el resto del camino. Está bien, no será demasiado el peso extra que cargaré, dijo Alberto. Y así los tres retomaron el camino de tierra, enfilando hacia Macañé, muy animados después de la excelente función ofrecida por el viejo grillito cantor y su orquesta de animales. Con
Bien, allí teníamos la presentación del libro Viaje Inesperado, muy lindo encuentro que se realizó en la localidad de La Verde, en la Biblioteca Pública Alejandro María Aguado. Para continuar con este nuestro programa de los días sábados de 12:30 a 13:30 horas, acompañándolos con buena música en algunas ocasiones, en otras ocasiones con mucha información, con muchas imágenes. Y ahora lo que tenemos para presentarles este segundo bloque tiene que ver con el acto del 20 de junio que se realizó en la localidad de La Pachito. Allí estuvieron participando de la Jura la Bandera los alumnos de cuarto grado. Muy linda fiesta patria y todas las imágenes, por supuesto, también las tenemos aquí en el programa Un Buen Rato, dedicado, por supuesto, a todos los alumnos de cuarto grado de esa localidad que estuvieron jurando la bandera el pasado 20 de junio. Alumnos, esta bandera representa la patria de los argentinos. Prometen rendirle su más sincero y respetuoso homenaje. Quererla con inmenso patriotismo desde el inicio de la vida con amor imborrable, preparándose desde la escuela para practicar a su tiempo con toda honestidad las nobles virtudes de un ciudadano. Estudiando con empeño la historia de nuestro país y la de nuestros próceres, a fin de seguir sus buenos ejemplos y honrar la bandera, para que no se apaguen jamás en sus almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria. En una palabra, prometen hacer todo lo que esté al alcance de sus fuerzas para que la bandera flamee por siempre sobre nuestras naves, en lo alto de los mástiles de nuestro suelo, para que guíe a su pueblo por el camino de la paz, el honor, de la justicia y de la libertad. ¡Sí, prometo! Muy bien, alumnos, felicitaciones. Soñó Belgrano una patria libre, un sueño grande de un hombre humilde. Nunca soñó con ser un prócer ni una estatua, soñó ser un buen hijo de su patria. Poesía, mi bandera, a cargo de alumnas de EP número 584 de Quijano. Mi bandera, yo mi bandera la quiero porque la veo en la escuela y es la misma que flamea cuando era chica mi abuela, porque siempre acompañó a cada gran patriota que esta patria construyó. Yo mi bandera la quiero y me llena de emoción cuando veo sus colores jugar con la selección, porque en el jardín aprendí a dibujar con fibras y me sentía feliz. Mi bandera, yo mi bandera la quiero porque flamea siempre en las plazas, porque se hace parte de todo lo que me pasa. Porque nos hace sentir que estamos en un gran pueblo y en un gran país. Yo mi bandera la quiero, por eso le prometí, cuando iba a cuarto grado, defenderla hasta morir, porque es parte de la historia en momentos de derrota y también de mucha gloria. Yo mi bandera la quiero, y también a Manuel Belgrano, que nos regaló este cielo para sentirnos hermanos. Con tu aporte y con el mío, la bandera se engrandece y todo el pueblo argentino con ella a su lado crece. Soñando, así creó nuestra bandera, blanca y celeste, para que el pueblo crea que se puede soñar un mundo de igualdad y que en el futuro los hombres pueden despertar. Los niñitos del Jardín de Infante número 117 nos ofrecerán canciones a la bandera.
Bueno, levantemos la banderita alto, alto y le vamos a cantar Banderita de Belgrano, ¿sí? Fuerte, fuerte, a ver. Banderita de Belgrano, tan hermosa como el sol. En el cielo se la alegra y alegra mi corazón cuando marchan los soldados. Orgulloso de saludar a todos cantamos en el jardín. ¿Sí? Gracias. La celebración en las fechas patrias es una tradición arraigada en nuestra sociedad, pero citar fechas y lugares que pueden encontrarse fácilmente en un libro de historia no parece la forma más adecuada de honrar la memoria de un hombre de talla de Don Manuel Belgrano, de quien nos legó el símbolo de nuestra nación, nuestra amada bandera. Hoy, al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del creador de nuestra bandera nacional, cabe el justo reconocimiento de estos valores para las jóvenes generaciones. Manuel Belgrano, con su ejemplo de vida, mostró en qué consiste el verdadero y auténtico amor a la patria, y lo hizo a través de su generosidad, sacrificio, fortaleza y diplomacia franca y noble. Pero por sobre todas las cosas, nos indicó el camino hacia la libertad. La vida de este héroe se apagó el 20 de junio de 1820, pero aún resuenan sus palabras. Tenéis ya una bandera que nos distingue de las demás naciones del globo. Nada puede ser más emotivo que ver flamear una bandera argentina. Es sentir como un espaldarazo, un abrazo cálido, algo que une poderosamente a millones de seres humanos, que siente lo mismo por haber nacido en esta patria. Una adhesión, una devoción, una honda reverencia. La sensación de que formamos parte de una emoción colectiva, tal vez para algunos distante, pero real y caudalosa. La visión de ese símbolo nacional produce una sensación que a muchos nos remite a los actos escolares. Aquellos días donde colocamos en el balcón de nuestras casas, no sin solemnidad, la enseña que Belgrano nos legó. ¿A qué se debe? Quizás se debe a la vocación de ser parte de un pueblo que a pesar de los contrastes y tropiezos quiere seguir adelante. Tal vez se deba a un sentido de pertenencia que se acentúa con otros aportes, una competencia deportiva, una música entrañable, un logro común. Como sea, hoy la bandera ha vuelto por sus fueros, su creación no fue en vano. Nuestra bandera representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Sí.
somos argentinos y nuestro corazón debe teñirse de celeste y blanco, sabiendo lo que ello conlleva, ser sinceros y criteriosos en cada decisión que tomemos, en cada reflexión que evoquemos, en cada trabajo que emprendamos, concretamente en cada accionar diario. Invitamos a la señora Eliana Romano, supervisora del nivel secundario, a brindarnos un mensaje en esta fecha tan significativa. Señor jefe político de la localidad de Lapachito, colegas docentes, padres, alumnos que prometen hoy a la bandera, comunidad en general. Los miraba a los chicos y la verdad que me emocionaba muchísimo verlos tan pequeñitos y con semejante promesa, ¿no? Pero me quedé tranquila pensando que no lo hacían solitos, estaban en un marco comunitario y pensaba yo en lo que involucra esta palabra promesa. Es una esperanza que se tiene que ir dando a lo largo de la vida. Y pensaba en mi propia vida y en la que todos los que estamos ya siendo adultos, hemos atravesado, cómo fuimos construyendo de a poquito y cumpliendo con esta promesa a nuestra bandera. Por eso yo quiero rescatar que si bien ellos, siendo tan pequeños, asumen un compromiso tan importante con la patria como es jurar a su símbolo máximo como lo es la bandera, que nos representa ante el mundo y nos da identidad, también pensaba que nos obligaba a los adultos a llevar adelante el cumplimiento de esta promesa, ¿no? Que no es una promesa cualquiera. Y les quiero recordar, le pedí a mi colega, le digo, dame letra. Dice, hay una parte que dice, quererla con inmenso patriotismo. Y decía hoy nuestra colega Insaurralde que no era una obligación de la escuela enseñar el patriotismo. En realidad es una obligación social enseñar el patriotismo, no solo a nuestros alumnos, sino a todos, porque por ahí estamos un poquito olvidados en lo que es patria. Y nosotros nos quejamos de que faltan valores, y en realidad el patriotismo es uno de los valores que debemos cultivar y que se asocia a muchos otros valores, como lo es la honestidad, el compromiso, el ser buen ciudadano. Entonces, y para finalizar, les quiero decir, comunidad de Lapachito y colegas, asumo el compromiso, igual que estos niños que se comprometieron a seguir el rumbo de su vida bajo esta bandera. Asumo el compromiso, y espero que ustedes también, porque han presenciado este acto, de ayudarlos a construir esta promesa, que no es una falsa promesa, es lo que nosotros debemos y estamos obligados como argentinos a enseñarle todos los días a nuestros niños y jóvenes que esta patria que nos cobija, con todo lo bueno y lo malo que tiene, es nuestra patria. Y nuestra patria se identifica con esa bandera. Así que espero que todos podamos, de alguna manera, seguir apoyando a nuestros niños y jóvenes y dar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo que todos los días se hace patria. Muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de los concejales, el señor Kisiel Oscar, la señora Isabel Aguirre y el señor Seferino Godoy. Hagamos flamear la bandera de la honestidad en lo más alto del mástil de nuestra vida para ser ciudadanos de compromiso y de buenas acciones, amando y respetando a nuestra tierra querida. Muchas gracias a todos ustedes que se dieron cita hoy y en cada evento de la historia argentina. Se retiran los alumnos de cuarto grado y damos por finalizado este emotivo acto.
fotografías que fueron tomadas allí en la escuela, en la plaza en realidad de la localidad de La Pachito el pasado 20 de julio. No nos olvidemos que en programas anteriores estuvimos mostrando las imágenes también de la Escuela de la Bandera de cuarto grado de la escuela primaria número 67 de la localidad de La Verde. Así que como verán, vamos recorriendo las localidades para llevarles las imágenes, los eventos que hay, toda la información que por supuesto a todos nos interesa. En esta ocasión lo que tenemos para presentar en este tercer bloque también tiene que ver con este otro acto que se estuvo realizando hace pocos días nada más, el acto del 9 de julio, un muy lindo y emotivo acto que se estuvo viviendo en la localidad de La Verde. En esa localidad la plaza central se está refaccionando, así que los actos que se hacen durante el año se hacen en distintas instituciones, por eso el acto del 20 de julio se hizo en la escuela primaria y este del 9 de julio se está realizando en la ES número 180 de la localidad de La Verde. Allí estuvimos también participando, tomando las imágenes con todo lo protocolar y también los números artísticos que hubieron en ese acto. Mucha concurrencia de público, por supuesto, a los alumnos que participaron del acto. Todo lo tenemos aquí en estas imágenes y para dar cierre a ese precioso acto tenemos que también recalcar que algo tradicional, que esperemos que no se pierdan en los actos, que es la tradicional chocolatada, especial para ese día 9 de julio en Presidente de Cortés. Vamos a ver las imágenes. Cantero Lidia a izar la bandera.
juntos y pertenecemos a un mismo sentir. Entonaremos con fuerza la canción patria para fortalecer nuestros sentimientos. A cargo de la banda musical del Centro de Actividades Juveniles. Pero quién duda.
miramos hacia atrás, hace casi dos siglos, podremos visualizar en aquel pasado una nación que comenzaba a dar sus primeros pasos como tal. Una patria nueva, forjada por hombres y mujeres de inmenso patriotismo que entregaban sus vidas por ser un pueblo soberano. Belgrano, Güemes, Juan Azurduy, luchadores incansables de la patria, se enfrentaban día a día con el enemigo resguardando las fronteras. Eran tiempos de asegurar la libertad y la independencia, y no duden en sus corazones y sus almas para que contribuyan cada vez más con sus acciones al crecimiento de esta tierra maravillosa por la que han dejado millones de vida los hombres que nos precedieron. Y a nosotros, como ciudadanos, nos toca la no fácil tarea de velar por los intereses de todos, de tomar plena conciencia que somos los únicos artífices de nuestro futuro. En nuestras manos está la fuerza del porvenir. Debemos apostar a él con entusiasmo, con valentía, con gloria. No puede ser el 9 de julio solo un feriado. Debe ser para cada uno de nosotros un momento de reflexión sobre nuestra participación como argentinos, sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos y centrar nuestras esperanzas en lograr aquel sueño que se llenó de rosas en la calle histórica. Vivamos el hoy, de cara al futuro, respaldándonos en el coraje y la valentía de nuestros antepasados. A continuación, el Jardín de Infantes número 99, Francis Meyer, nos representarán el Pelicón Nacional. Thank you.
la casita blanca de la señora Francisca Bazán. Importantes caballeros de traje, bastón y galera trajeron a esta dama para que todos la quieran. Y así fue que desde entonces con nosotros ella está. Y gracias a la independencia, hoy tenemos libertad.
3 y un buen rato porque va a ser material que supuestamente va a salir en el cable, así que bienvenidos. Estamos con Daniel Ríos en cámara, Luis Jiménez en su compañía, esperando esta gran fiesta. Hoy 20 me dijiste, 11:20 de la mañana, resistencia, un día espectacular, la gente está muy contenta, nosotros con pases, disfrutando de los reyes acá. Thank you.
idea fue pescar eso. Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es
al decir te quiero. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.